La dificultad mayor ha sido la crisis financiera global iniciada en el año 2007 y que aún no termina del todo. Y esa crisis, convertida o llamada recesión global, ha tenido impacto en todos los sentidos. Ha generado, en primer término, un desequilibrio macroeconómico, ha tenido impacto en la calidad de vida de las personas, incrementando el desempleo, generando descontento social, por tanto, protestas callejeras. Y luego pasamos a un momento populista, ¿verdad? Aunque el populismo se entiende de distintas maneras, dependiendo de qué lado del Atlántico nos encontremos, pero en el fondo es un modelo, ¿verdad?, que no garantiza estabilidad permanente, que apela a la demagogia, que apela a una serie de valores que no se corresponden con la visión que tenemos de una democracia incluyente. La respuesta que se ha tenido frente a esa crisis ha generado un debilitamiento del sistema democrático a escala mundial, pero muy especialmente en Europa, en los propios Estados Unidos, en América Latina y el Caribe.